babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes y hoy ando aquí en Zona Rosa porque tengo ganas de rumbear y pues qué mejor lugar que venir aquí, en donde la fiesta está a tope, amigas. Ya ando chocando con la gente. Y pues ya, esta calle por la que voy transitando se llama Génova. Y aquí hay un chorro de bares, como pueden ver. Seis horas y media después. ¿Cuántos establecimientos hay para pasarla de fiesta? La neta es que no lo sé. Yo calculo fácil unos 40. No es un decir, no lo sé. Lo más chido es que no tienes que salir de esta colonia. Y pues aquí puedes encontrar de todo. Desde un bar súper relajado donde te puedas sentar y platicar y tomarte una cheve, hasta pues un antro en donde puedas rumbear hasta las 3 de la mañana prácticamente, que es la hora en la que cierran aquí los lugares. Yo sé que no se alcanza a ver, pero de ese lado hay rock en vivo. Algunos centímetros más tarde. Para donde miren hay gente, hay fiesta, todo súper buena onda, la gente está con buena vibra. Muchas veces la gente que viene de afuera, principalmente los mexicanos, creen que pues, la Ciudad de México es súper conflictiva. Lo que les decía es que muchas veces creen que la Ciudad de México es súper conflictiva, les da miedo salir de fiesta. Pero bueno, aquí hay miles de personas, yo puedo decirlo, por noche, al menos los fines de semana, que vienen a pasarla súper bien. Y por lo tanto hay un chorro de seguridad aquí, en estas calles. Ahorita voy hacia Amberes, que es la calle principal en donde están los antros y bares de ambiente. Y donde, pues, si eres parte de la comunidad, pues puedes venir y sin nada, o sea, ni sin ningún problema. También en otros lugares, nadie te va a discriminar, nadie te va a rechazar. Realmente ahora ya es más gay friendly todo esto. Cualquier lugar que te pueda rechazar está condenado casi casi a que lo clausuren. Ahorita voy a ver a mis amigos en un lugar que es relativamente nuevo. Lo que me gusta de ese lugar es su concepto, en donde como que no hay etiquetas como tal, como todo es queer, como que puedes ir como se te antoje, o sea, vestido. No, no te tienen por qué rechazar. Puedes ir, no sé, de chava, de chavo, de nada, de lo que tú quieras. Una pregunta que es súper común es que si es caro aquí. Y pues yo les puedo decir que depende muchísimo del lugar, pero tal vez como un promedio la chela está en 40 pesos aproximadamente. Aunque, adiós. En algunos lugares no hay cover, en algunos otros aproximadamente yo calculo pueden estar como entre 150, yo creo, por máximo. Y podría ser muchísimo exagerado algún evento de 300 pesos. Realmente no lo sé, porque aquí regularmente a los antros que voy, pues o no tienen cover, o el cover está como en 100 pesos aproximadamente. Ahorita mis amigas ya van llegando al lugar, pero hay un chorro de gente, entonces las dije que se formaran. No, no es cierto. Unos momentos después. ¿Cómo están, liosas? Bien, buena. ¿Qué? Fue la fila del maldito chico. Da la vuelta. Dígale al gerente, al dueño, a David Alcántar, por favor, ven por nosotras. Andrés Manuel. Eso es la cuarta transformación, eso es. ¿Qué lugar recomiendan en Zona Rosa, así para pasarse la vida? Cabinas de la erótica. Ella viene portando la camisa del Capi, la faja de Ninel Conde, amiga, que no se pierde el estilo. A las joyas, Lucía Méndez se las regaló. Esas son de Lucía Méndez, amiga. La doña se las regaló a Lucía Méndez y Lucía Méndez a ella. Ajá. Y ella me las va a regalar a mí. Nunca se las voy a dar porque nunca me voy a morir. A ver, modélanos tú, amiga. Tú vienes hoy muy mugrosa, amiga. Pero puedo hacer etiqueta. Te pusiste las postizas, amiga. Magic Pond me patrocina. Le sacó el relleno a sus sillones, órale. Que le metas. Deshizo su sala de 1,000 pesos que compró así en una esquina, de las que rellenan con pañales. Y con eso sí. Esta noche triunfa. Ana, tú modelanos, ¿qué es lo que traes? Yo les traigo una cadena. ¿Para qué, hija? Nada más. Ella se vino como que en juanga hoy. Así. ¿Quién te vistió, amiga? ¿Quién te vistió? Pues ya, yo sí traigo el Magic Pump. Ella. Ok, sí, se ve también. Se apagó.
girl. Segundos después. Estaba súper enfiestada y de repente, vámonos de la kinky. Y yo, bueno, ok, vámonos. Divertido, he perreado, he bailado rock and roll. Ya se como con cinco. ¡Ah! ¡Hola! Hola. Okay. Amiga, si me detengo y me beso con alguien, agárrame. Ay, déjame. Que está de camino de aquí al kinky. Es que ya están grandes todas. Todas las señoras. La chimal es la líder. Ella es de las vampiras, man. Ella chupa la edad, amiga. No chupa sangre, chupa la edad. Ella es egipcia. Es una momia. Ella es la reina de los condenados. Ella en su casa tiene un sarcófago. Así, mira, así es. Ella es como Medusa. No, ella no, ay, es otra amiga. Ay, una más vieja. La verdad es que ustedes no saben que ella llega a Zara. Si te prueba la ropa, se la lleva un día, regresa. Ay, hago la devolución. La devuelve. Queda sudada y apestosa. Ah, como si le corta tantito, le diga, o se la esconde así, se la pega. Y después así, después ya de no. Cinco días. A ver, ¿la tuya de dónde es? Ay, a no, ver. La mía es como de... Este es de Versa. Cuidado con el perro. Te van a atropellar, amiga. La salvé, te salvé la vida hoy. Ay, no, muchas gracias. Ya estamos en Kinky. Una salchicha más tarde. Dormirse en la cama, darse risa en tu alma. Matoncito en el club, no heroica, blue blue blue. Con Bell O'Malley. Ratoncito le gusta danza cuando estudió en la escuela. Pajarita se cura de botín, okay, cuando visita a su abuela. Si necesita una amiga, debe hablar con un ratoncito. Si quieres ser mi amante, debe ser alta y delgadita. Lunes, martes. Más tarde en el vacío. Hey babies, con esto terminamos este video. Espero que se hayan divertido. Yo aproximadamente me gasté por toda esta noche como entre 300 y 400 pesos. No fue tanto, pero también fue porque me cambié de lugar, fui a otro antro. Y entonces los precios son súper variados. Lo que sí les puedo decir es que hay un chorro de variedad
de fiesta, por si les gustan los lugares tranquilos, un poco más divertidos, de baile. No se les olvide también seguirme en mis redes sociales, @DamianTGC en todo, suscribirse a este canal, comentar aquí abajito sus dudas, comentarios, su parte favorita. Yo la verdad es que disfruto un chorro de mi ciudad y pues ya, les mando un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho y adiós.